En el video de hoy les voy a dar algunas ideas para crear looks de señora coquette sin caer en lo ridiculette. ¿Qué tal, mis hermosas? Bienvenidas. Yo soy su amiga Norma Escandón, que las quiere con todo el corazón y les da la bienvenida a este espacio en el que comparto con mucho amor consejos para las mujeres mayores de 40 o las que, como yo, ya tienen más de 50 o las de 60 y más. Y hoy les voy a dar ideas de looks coquette, pero sin caer en lo ridiculette, porque he recibido muchos mensajes y comentarios de algunas de ustedes en donde me preguntan si esta tendencia o esta estética la podemos integrar las señoras mayores. Es una decisión propia, sin duda, que podemos integrar si nos llama la atención y queremos explorarla. Y mi sugerencia sería integrarla de manera sutil, porque se trata de una tendencia que se llega a ver algo infantil, más para niñas o chicas muy jóvenes, y la mayoría de las que estamos aquí ya no somos tan jovencitas, somos de alma joven, de espíritu joven. Y creo que el detalle está en elegir una prenda o accesorios de estilo coquette y saber darles un equilibrio, porque esta tendencia es muy femenina. Vamos pues a ver estos looks que les voy a mostrar con prendas de varias marcas. Voy a combinar de lo que tengo en mi closet, pero para las chicas que estén buscando opciones que sean económicas y que no quieran invertir mucho en una tendencia que quizás vaya a pasar, les mostraré algunas prendas que elegí de Shein. Les va a sorprender qué tan bonitas están, que se pueden integrar en esta tendencia. Y como siempre, tenemos un código para el 15% de descuento. Se los dejo aquí en la pantalla, que es Q1 Norma. Empiezo con esta blusa que llevo puesta, de un encaje en color hueso, color beige. Muy bonita blusa. Me gustó mucho porque está muy en el estilo coquette. Es algo transparente, pero yo me puse debajo un top que es como un body, una blusita estilo body de tirantes, que es de Zara. De esas que son como fajita de Zara, no sé si las han visto. Y bueno, les voy a mostrar los pantalones, pero los accesorios también son importantes. Perlas, las perlas muy coquette. Entonces, una pulserita, unos aretitos y el anillo en perlas. Otra opción muy coquette son brochecitos para el cabello, con los que puedo hacer como un medio recogido. A ver si veo aquí en la cámara. Y poner estos broches con perlitas. Y voy a usar unos Mary Janes, este zapato en tendencia que está arrasando por todas partes. Ya compré unas color nude con un tacón cuadrado. Vamos que me las pongo. Vamos a ver el look con un bolso en el mismo color y los pantalones también en un color muy parecido, para crear un look monocromático, monocolor, que hace que se vea muy elegante. Y lo que sobresale es la blusa, porque las demás prendas son muy básicas. Y para elevar poquito más el look, vean este blazer precioso de tweed en un color azul baby blue. Muy en tendencia este color para la primavera, y es un blazer muy bonito. Da el gatazo, se ve precioso porque tiene unos hilos dorados, el tweed aquí entrelazado, unos hilos muy bonitos en color oro. De verdad que vale la pena, este blazer está precioso. Y con este mismo outfit también se ve muy bien, sin embargo, es un blazer al que le podemos dar mucho uso. Con jeans también se ve precioso. Y aquí está el mismo blazer, pero con jeans. Un look más casual. En este caso se los muestro con las Mary Janes, pero también creo que iría muy lindo con unas bailarinas de piso, que son súper cómodas además, pero siguen entrando en la temática coquette o el ballet core. Y le puse un prendedor de flor enorme, porque si vieron las pasarelas de primavera-verano, las flores enormes están por todas partes, y una buena opción es hacernos de prendedores. Si no queremos comprar las prendas con flores, estas rosas y rosones, como ya les expliqué en un video donde les digo sobre esta tendencia, pues es muy buena idea tener los prendedores, porque así podemos usarlos en nuestras prendas más básicas. Se los muestro con las bailarinas de piso, estas ballet flats súper cómodas en un color
nude, muy neutro, que le va a todos los colores. Y el blazer, que definitivamente fue una gran compra, estoy fascinada con él porque se puede integrar en looks distintos. ¿Qué opinan de estos pantalones? Rosa pastel con florecitas. Y desde que lo vi dije, ah, van perfectos con mi camisa azul. Esta que ya les había mostrado en otro video y es de Motif, de la línea Premium de Shein, que está hermosísima. Y le puse unos zapatos más o menos en el mismo tono del pantalón para no hacer tanto ruido. Los colores pastel vienen mucho en primavera-verano, específicamente el baby blue, el azul clarito, y también veremos mucho el rosa pálido. Si les parece que es mucho pastel, demasiado color pastel, se pudiera combinar con azul marino o con un magenta. El azul marino es otro color que veremos mucho en primavera. Recuerden que ya les he dicho en otros videos que esta primavera le llaman la primavera oscura, porque hay muchas propuestas en colores oscuros, negro y azul marino. Algo raro porque lo asociamos más en otoño e invierno, pero bueno, tenemos los colores pastel claritos como el azul y el rosita para compensar eso. O también con alguna camisa de mezclilla. Este material es como de un lino, pero quizás con una de mezclilla se vea bien. Y tengo también esta gargantilla de mezclilla que le va muy bien. Y le puse unos loafers, unos mocasines bajitos en color rosa también. Le voy a poner un bolso color guinda para bajar un poquito, pues, tanto tono claro, tanto tono pastel. Y que también queda con el blazer. Me gusta la combinación. Y en un look un poquito más de vestir, con rosa monocromático debajo, el blazer azul, y no conforme con las flores del pantalón, me puse más flores en los zapatos. Es primavera, se vale exagerar con las flores. ¡Más flores! Muy floripondia la Normis, porque la primavera es bella. La primavera es flores, abejas, coquette. Es una propuesta nada más. Ahora les muestro estas dos prendas. Y aunque las dos son estilo coquette, a mí así me gusta este atuendo. Yo sé que quizás sea demasiado porque los pantalones tienen unas flores integradas. Preciosos están los pantalones. Y le puse, pues, unos zapatos puntiagudos en color guinda, que es el color que estaremos viendo muchísimo también. Pero si no queremos ir tan coquettes o se les hace medio ridiculette, voy a probar las prendas en otros atuendos. Vamos a ver. Por ejemplo, ahí está la blusa con unos jeans anchos y unos slingbacks bicolor. Estos también son de Shein y están muy lindos porque no son muy altos, son muy cómodos. Entonces ahí la blusa se integra en un look más casual con jeans. ¿Y qué tal así en un look más casual, fresquecito, con una blusa? Esta también es de Shein, muy linda, en color trigo, usada, y con este moño, este listón que se amarra aquí en la cintura, y unas bailarinas cómodas. Este look lo usaría para algún lugar donde voy a tener que estar parada, ir arregladita, pero con el detalle de las flores, pues ya levanta bastante el atuendo, pero cómoda. Ahí zapatos más altos. Ay, pero la comodidad de los bajitos anteriores no la cambio por nada. Y una prenda que me encantó para los pantalones, o bueno, con cualquier otro pantalón de tiro alto, pero creo que con esto se ve muy bien, es esta blusita que es como estilo trench coat o gabardina, pero cortito, cropped. Y va muy bien con estos pantalones. Creo que un look muy estiloso, pero sencillo. Trae un cinturón, pero no me encanta con el cinturón porque se ajusta y se hace más corto. A mí me gusta así, sueltecita, y debajo me puse, pues, una cami en color nude y lista. ¿Y qué más coquette que una falda de tul? Que me gusta cómo se ve con esta blusita. Sin duda un contraste. A ver qué opinan, con bailarinas o puede ser con las Mary Janes. Ahorita me lo pruebo con las Mary Janes en color nude. Divertida esta falda, muy divertida, pero le baja mucho esa exageración de coquette la blusa estilo gabardina. Le voy a poner una flor. Este textil sí se me va a agujerar, entonces vean estas preciosuras de joyas carísimas de París, de Amazon. Voy a usar uno de estos imanes para no agujerar mi blusita. La la, y ahí está mi outfit floripondio con una falda de
tul. Nunca pensé comprar una y me ha encantado. O también un look más elevado con Mary Janes de tacón. ¿Qué dicen? ¿Son team bailarinas o team Mary Janes? O me gusta también con este otro estilo de trench, más sueltito, no tan corto, que tapa la pancita. Es un color como el peach fuzz, parecido al color del año. Ya se los había mostrado en otro video y me ha encantado con este cuello así, súper glamoroso. Vamos ahora con esta blusa que ya de por sí es coquette. Ella nació coquette, pero además le pusieron esto, un cuello y ahí queda un estilo así Norma Victoria Quinta, de Quinta Normosas, la quinta generación. Claro, ya la blusa es demasiado con holanes por aquí, holanes por allá, entonces pues me la puse con unos jeans negros, anchos, súper básicos y los sling back bicolor, porque ya la blusa es too much. Y es que me encanta este estilo antiguo victoriano. Creo que reencarné, viví en esa época. Prueba de que con una sola prenda coquette o exagerada, basta. Y con eso nos podemos ver ya muy coquettes, pero elegantes a la vez. Sofisticada, fuera de lo común. Esta blusa sí creo que es como muy, muy aventurada. ¿Qué opinan? Pero a mí me gusta. Me gusta provocar así como Chucky, que se la quiere pasar viéndose en el espejo. Y la recomendación para las que tienen dos grandes razones acá enfrente, como yo, es que pidan una talla más grandecita porque me quedó un poco apretada. Pero no sufro porque pedí esta otra que me queda súper cómoda, muy linda. Yo la llevo fajada, pero ahorita se las muestro. De una gasa muy suavecita, las mangas con holán y tiene aquí unos elásticos, el cuello también elástico, está muy cómoda, un poquito transparente, pero también se puede poner una cami debajo o un brasier color piel. Con los jeans me encanta cómo se ve, con negro, la combinación negro y color hueso muy linda, pero pues va con cualquier tipo de jeans. Aquí se las muestro así desfajada, es muy sueltecita, por lo que es muy cómoda. A ver qué tal con un chaleco largo, voy a buscar mi flor para ponerse. Ahí está el toque coquette con la flor, ¿verdad? Porque el atuendo no es tan coquette. Pero es que las flores siempre nos van a dar ese toque femenino coqueto en contraste con un atuendo que tiene un poquito de aire masculino. Hora de comentar, mis hermosas, ¿qué les parecieron estas recomendaciones de looks coquette pero no ridiculette? Yo creo que todas podemos disfrutar de cada una de las tendencias y de los estilos siempre y cuando estemos cómodas, salgamos a la calle sintiéndonos maravillosas. Ese es el objetivo, que adoptemos aquellas tendencias con las que realmente nos identifiquemos. Y si hay duda, para eso está aquí su amiga la Normis, que las quiere tanto y que de todo corazón les brinda estas ideas, experimentando con todas las tendencias habidas y por haber. Les recuerdo nuestro código de descuento para Shein, se los dejo aquí en pantalla, Q1 Norma, 15% de descuento, muy bueno, mis amores.